A lo largo del tiempo, los grandes países se han forjado con distintas obsesiones que han llegado a convertirse en el sello de su identidad nacional. En la antigua Grecia, Helena fue la perdición de la ciudad más próspera. Las ansias de España por conseguir oro dieron lugar a una época de descubrimientos y expansionismo. Trópico, por otro lado, en una de sus muchas líneas espacio-temporales, estaba obsesionado con un pájaro disecado. Obsesión que sirvió para forjar la gran nación que siempre había creído ser. Buenos días. Seré su enlace con su majestad. ¡Larga vida al rey! Y la reina... Perdón, no tengo permiso para hablar de su majestad la reina. La severa escasez de calzones ha detenido la campaña militar de su majestad. ¿Cómo se supone que vamos a conquistar ambos polos, el norte y el sur, sin calzones calentitos para nuestros soldados? Saludos, mi viejo amigo. Hoy le traigo un trato estupendo. Como representante de la corona, puedo ofrecerle su propia licencia comercial. Buenas noches.
¿No amas a tu dama? Nuestra nación es salvaje e indómita, pero es nuestro hogar. Debemos hacer todo lo posible para defenderla. He intentado obtener toda la información posible sobre el tucán. Por desgracia, una gran parte de la leyenda del tucán maltés se ha perdido. ¿Qué? Su Majestad el Rey me ha ordenado que le entregue esta carta de recomendación por sus logros en nombre del Imperio. Presidente, la educación es importante. No hay más que verme a mí. ¿Quién sabe qué habría sido de mí de no haber sido expulsado, educado en una de las universidades más prestigiosas del mundo? Buenas noticias. Mientras examinábamos las cajas de suministros de las colonias, hemos encontrado la hoz. Ya tenemos algo que encaja a la perfección con nuestros martillos. Esto potenciará la producción al máximo. Preveo un futuro glorioso. He pasado mucho tiempo en la mazmorra y sus gentes cuentan unas historias muy entretenidas. Las llamo culebrones porque mueven la lengua como culebras cuando hablan. ¿Ahora qué? Buenas noches. Para servirle. ¿Excelencia? Para servirle. Para servirle. Buenas noches. Gobernador, me he puesto en contacto con un grupo de marineros de reputación dudosa que están dispuestos a pagar de más por nuestros productos.
Gracias a usted, el movimiento revolucionario cada vez es más fuerte. La campaña militar de su majestad no va bien. Los escoceses con sus elegantes faldas se están haciendo con ambos polos sin impedimentos. Necesitamos calzones ya. Alguien ha robado mi manuscrito y lo ha publicado con seudónimo. Era una historia autobiográfica sobre dos hombres en una montaña que desean forjar unos sólidos vínculos masculinos entre ellos. Hasta me han plagiado un capítulo surrealista en el que unas hadas bailan bajo el arco iris. Una cosa loca. Buenas noches. Hola. Colega, ya le he dicho que la reina quiere el tucán. Quizá he obviado que lo quiere ya, ahora mismo. Dice que... ¿Por qué no está ya en el barco, sucio lacayo? Gobernador, mis amigos especiales están dispuestos a hacer más negocios con nosotros. Solo necesitamos más barcos para hacer frente a la carga de trabajo. Las cosas se van a pique. Por pique quiero decir Australia, y por Australia quiero decir el lugar donde casi todo le puede matar a uno. La reina está disgustada porque no hemos encontrado el tucán, y por disgustada quiero decir que va a poner precio a nuestra cabeza. Acabamos de descubrir las veces que tienes que golpearte con una tabla para descubrir algo. Son unas 7 veces, dependiendo de la tabla en cuestión. Lo llamamos la constante tabla. Estoy seguro de que esta teoría será muy importante en el futuro. Gracias a usted, el movimiento revolucionario cada vez es más fuerte.
Hace mucho tiempo, antes de nuestra época, se encontró una gran colección de joyas aquí en Trópico y dio comienzo la leyenda del tucán maltés. Gracias a usted, el movimiento revolucionario cada vez es más fuerte. Un buen día, los miembros del equipo de investigación recibimos un encargo. Y así nacieron los encargados. Y los chistes malos. Su Majestad el Rey me ha ordenado que le entregue esta carta de recomendación por sus logros en nombre del Imperio. ¡Colega! ¡Al fin tengo buenas noticias! He hablado con el tal MacGuffin y realmente sabe cómo localizar distintos objetos, aunque sus sugerencias me resultan un tanto chabacanas. ¡Hay un escándalo en la isla! ¡Isabela está embarazada! Nadie sabe quién es el padre, pero se han disparado los rumores. ¡Amigo! ¡Ay, ay, ay! Mi padre solía decir, la ignorancia es una virtud. Bueno.
¡Buenas noticias! Hemos descubierto cómo usar los mosquetones que nos envió la corona. Parece ser que no hay más que apretar el gatillo. Nuestra investigación se encontró con serios obstáculos hasta que descubrimos que no hay que mirar por el cañón cuando se aprieta el gatillo. Perdimos a muchos hombres buenos por ese motivo. A pesar de que su majestad encuentra muy divertido el atraso de su isla, ahora le preocupa que presente un problema para su plan, maestro. Su majestad el rey me ha ordenado que le entregue esta carta de recomendación por sus logros en nombre del imperio. Su majestad quiere saber más cosas sobre su isla, viejo amigo. Sea amable y envíe a unos hombres a explorar la isla. Mis contactos en el mercado negro me dicen que les cuesta mucho encontrar nuestra isla. Sugiero que construyamos algo alto y brillante para llamar su atención. Su Bajeza, perdón, Su Alteza, todavía no ha recibido el tucán. Se lo ha comentado al rey y este ha decidido que le corten la cabeza. ¿A usted? Su majestad ha examinado personalmente varios informes sobre su colonia y ha descubierto un gran descuido en sus diseños. Su majestad el rey me ha ordenado que le entregue esta carta de recomendación por sus logros en nombre del imperio. Buenas noches. Muy buenas. Amigo. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. ¡Ay, ay, ay! Muy buenas. Años después de que se escapase el tucán que se comió las joyas del rey, un temible pirata llamado Testa surcaba los mares. Su destino quedaría por siempre ligado a la leyenda del tucán maltés.
presidente. Después de cortarnos unas 1000 veces con papeles, hemos inventado el periódico. Viene impreso con un resumen de asuntos importantes, entrevistas con tropicanos famosos y una página con una editorial política. ¡Será la voz de todos los tropicanos! Además, a partir de ahora, ir al baño le resultará mucho más entretenido. ¡Ya está! No me refiero al tucán. Ya sé quién es el padre del bebé de Isabela. Es su hermano gemelo adoptado, Alejandro. Que todos creían muerto, pero en realidad había perdido la memoria cuando viajaba por Borneo. ¿Un último deseo antes de morir? La escasez de calzones ha diezmado al ejército de su majestad, viejo amigo, por lo que la última exigencia de la corona es de materiales necesarios para fabricar calzones. La expedición ha hecho un descubrimiento maravilloso, un peculiar marsupial orejudo. ¿Cómo lo llamaremos? La reina está furiosa y no por su nuevo abrigo de piel. Quiere el tucán y se ha puesto hecha una fiera cuando le he dicho que se coma un pastel. Me ha dicho que no lo olvidará. El pirata Testa tuvo en su poder el tucán disecado lleno de joyas durante años hasta que su verdadero valor fue reconocido. Por desgracia, ya era tarde y un simple pájaro embalsamado se convirtió en leyenda. ¡Hay un escándalo como no se ha visto otro en la isla! ¡Patricia! ¿Se acuerda de Patricia? Estaba locamente enamorada de Jorge, pero este se cayó del caballo y empezó a oír la voz de su difunta hermana. ¡Va a casarse con Reinaldo! Alberto fue adoptado por un carnicero. Su madre tuvo que deshacerse de él porque el malvado Fernando robó la fortuna de su familia y mató a su hermano. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Presidente! Me estoy adelantando. Gobernador, la isla está lista para una revolución. ¡Presidente! Me estoy adelantando. Gobernador, la isla está lista para una revolución.
presidente. Me estoy... A su majestad le ha hecho mucha gracia su declaración de independencia. ¡Hasta nunca! Le aseguro que no voy a echar de menos a él. ¡Hasta nunca! Le aseguro que no voy a echar de menos a esa vieja arpía. Todo lo que he tenido que aguantar. Perdón, necesito un momento para calmarme.